El diario de Ana Frank, 58, martes 27 de abril de 1943. Querida Kitty, la casa entera retumba por las disputas. Mamá y yo, Fandán y papá, mamá y la señora, todos están enojados con todos. Bonito panorama, ¿verdad? Como de costumbre, sacaron a relucir toda la lista de pecados de Ana. El sábado pasado volvieron a pasar los señores extranjeros. Se quedaron hasta las 6 de la tarde. Estábamos todos arriba inmóviles sin apenas respirar. Cuando no hay nadie trabajando en todo el edificio ni en los aledaños, en el despacho se oye cualquier ruidito. De nuevo, me ha dado la fiebre sedentaria. No es nada fácil tener que estar sentada tanto tiempo sin moverme y en el más absoluto silencio. El señor Boswills ya está en el hospital y el señor Clayman ha vuelto a la oficina, ya que la hemorragia estomacal se le ha pasado antes que otras veces. Nos ha contado que el registro civil ha sido dañado de forma adicional por los bomberos, que en vez de limitarse a apagar el incendio, inundaron todo de agua. Me gusta. El Hotel Carlton ha quedado destruido. Dos aviones ingleses que llevaban un gran cargamento de bombas incendiarias cayeron justo sobre el centro de oficiales alemán. Toda la esquina del Singel y la calle Wilhelmstraat se ha quemado. Los ataques aéreos a las ciudades alemanas son cada día más intensos. Por las noches ya no dormimos. Tengo unas ojeras terribles por falta de sueño. La comida que comemos es una calamidad. Para el desayuno, pan seco con sucedáneo de café. El almuerzo ya hace 15 días que consiste en espinacas o lechuga. Patatas de 20 centímetros de largo, dulces y con sabor a podrido. Que quiera adelgazar, que pase una temporada en la casa de atrás. Los del piso de arriba viven quejándose, pero a nosotros no nos parece tan trágico. Todos los hombres que pelearon contra los alemanes o que estuvieron movilizados en 1940 se han tenido que presentar en los campos de prisioneros de guerra para trabajar para el Führer. Seguro que es una medida preventiva para cuando sea la invasión. Tu Ana.